Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta, uno de los comediantes más conocidos de la llamada Edad de Oro del cine mexicano, quien fue el compañero indiscutible de Gaspar y Naine Capulina por poco más de una década. El actor fallecería el 19 de febrero de 1996, a los 76 años de edad, por un aneurisma en el corazón, pero no así su legado sigue presente hasta nuestros días. En la presente cápsula hablaremos de su vida personal, los comienzos en su carrera, su relación con Capulina, así como el quiebre con él mismo y etapa en solitario. La única intención de este trabajo es recordar a este cómico y su trayectoria. Biografía. Nació el 9 de julio de 1919, en una amplia casona de la calle de Aztecas en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Hijo primogénito de Luis Roberto Campos, militar y capitán de artillería en la Revolución Mexicana, y Sara Contreras, una Adelita. Mercedes Álvarez, la abuela materna de Marco Antonio, fue la que lo estimuló en sus primeras manifestaciones artísticas, enseñándole a tocar el piano a los 5 años de edad. A los 8 años, en el sótano de una de las muchas casas que poseía su abuelo, el millonario Emiliano Contreras, Marco Antonio confeccionó casi una docena de títeres y marionetas de hilo con los cuales realizó sus primeras funciones infantiles de teatro. Sin embargo, fue hasta los 14 años que aprendió a tocar la guitarra, instrumento que lo llevó a conocer fama y mujeres. Fue entonces que comenzó a forjar su reputación como guitarrista y trovador en burdeles de no muy buena reputación, donde no solo encontró el sustento para sobrevivir, sino también el placer y cobijo que le entregaron estas mujeres de la vida alegre. A cambio de sus canciones, ellas le hacían favores sexuales. Poco después de cumplir los 15 años, y oculto tras un discreto bigote con el que intentaba aparentar la mayoría de edad, comenzó a visitar burdeles como el de Graciela Olmos, alias La Bandida, donde no solo encontró trabajo como cancionero, también disfrutó de las mujeres complacidas con sus canciones. Fue en este ambiente donde lo llamaron el cantor de Gala Bar. En 1938, su gusto por el arte, las mujeres y las canciones lo llevó a conformar junto con Jorge Hoyos, Luis Adulais y Daniel Pérez Fuentes el cuarteto musical El Póker del Armonio. Con ellos realizó interpretaciones en la XEQ y en el Cine Teatro Alameda. 2 años más tarde se integró al Trío Latino, con quienes conformó un repertorio de música tropical, que lo llevó a realizar una larga temporada de presentaciones en Japón hasta 1943. En 1948, Marco Antonio junto con Pepe Domínguez y el Pingüino Segoviano crearon Los Romanceros, un trío que sería el de cabecera de la actriz y cantante Blanca Estela Pavón. En septiembre de 1949 acompañaron a Blanca Estela en un viaje a Oaxaca, donde se presentaron en un festival artístico en el Teatro Macedonio Alcalá. Blanca Estela Pavón murió en un accidente al desplomarse el avión donde viajaba junto a su padre y otros 26 pasajeros, en el llamado Pico del Fraile, cerca del volcán Popocatépetl. Fue un golpe duro para Marco Antonio, siempre valoró su amistad y ver que su amiga había muerto mientras estaba en la cúspide de su carrera le provocó un dolor inmenso que no lo dejó trabajar por varios meses. Campos no tenía ganas de tocar la guitarra, ni de cantar, razón por la cual el trío se vino abajo. Al desintegrarse los Romanceros, Marco Antonio y Pepe Domínguez decidieron unirse en un dueto de excéntricos cómicos musicales, quienes se dieron a conocer públicamente como Viruta y Chamula, dos cómicos mundialmente desconocidos. Ahora que mencionamos el nombre con el que alcanzó la fama, este le vino porque era muy delgado y algo esmirriado, entonces le decían que era como un pedazo de viruta de madera. Existe una versión donde el apodo le fue conferido por su propia familia. Sus sobrinos le decían tío Viruta o tío Virus. Sin embargo, hay otra versión que señala que una noche fue al salón de bailes Milman, donde Marco trató de imitar los pasos de baile y contoneos de Adalberto Martínez Resortes.
donde alguien del público se levantó de su asiento y criticó su imitación al decirle que no era ni la Viruta de Resortes. Con sus excentricidades musicales y la simpatía que tenían como cancioneros, Viruta y Chamula pronto alcanzaron la fama en teatros hasta que atrajeron la atención del empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, propietario de la radiodifusora XEW. Contrató al dueto para realizar el programa La Fortaleza, emisión conducida por Rosario Patiño, esposa de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Pero el alcoholismo de José Domínguez Chamula provocó que el dúo se desintegrara en 1951. Viruta continuó como solista en el programa de radio. Una tarde, mientras comía en la cafetería de la XEW, Marco Antonio Campos fue abordado por el actor y comediante Gaspar Enaine, mejor conocido como Capulina. Gaspar estaba en conflicto con sus compañeros del trío Los Trincas, quienes meses atrás lo habían abandonado en Nueva York, Estados Unidos. Le pidió Viruta que participara con él en el programa Cómicos y Canciones. En un principio Marco Antonio no aceptó, debido a que él también venía de una ruptura artística con su compañero José Domínguez Flores, Chamula, además de que también estaba cansado de ser su patiño. Ante la insistencia de Capulina, Marco Antonio aceptó la oferta. Comenzaron con un programa de radio, Capulina y Don Viruta. Solo bastaron 4 programas para que alcanzaran la fama, gracias a los sketch cómicos que escribía el mismo Viruta. En 1955 entraron en la televisión, cambiaron el nombre de su dúo a Viruta y Capulina. Después se integraron al programa Cómicos y Canciones. En un principio hacían una parodia de El Gordo y el Flaco. El éxito que tuvieron hizo que la relación de trabajo se transformara en el comienzo de una entrañable hermandad, que llevaron a Viruta y su esposa María de los Ángeles a apadrinar a los hijos de Gaspar. Incluso llegaron a comprar 2 casas, una frente a la otra, en el Jardines del Pedregal. Los pocos tiempos que tenían libres ahí estaban divirtiéndose entre canciones, bailes y risas. Sus primeras películas como pareja fueron La Sombra del Otro y Se los Chupó la Bruja. Ambas fueron en 1957. Filmaron 25 películas juntos. Gracias al éxito que Viruta cosechó en los años que estuvo con Capulina, logró hacerse una gran suma de dinero, con lo que pagó todos sus placeres, en especial el alcohol y el tabaco. Pero en 1956, al momento que Marco Antonio salía del teatro alcoholizado, abordó su automóvil junto con un grupo de bailarinas. Devino en un accidente automovilístico, el cual provocó que dejara la bebida. Pese a la evidente infidelidad, María de los Ángeles perdonó a Viruta. Sin embargo, a pesar del amor que había en la pareja, nunca pudieron tener hijos. Si bien se embarazaban, María de los Ángeles nunca pudo retener sus embarazos, por lo que Viruta tuvo un apego por su sobrino Raúl Campos García, quien era su adoración. En 1958 participaron en la película Viaje a la Luna, la cual fue destacada por la gran variedad musical que viene en la comedia. Este filme fue especial particularmente por evocar varios pasajes históricos mundiales y haber congregado a los mejores comediantes de su tiempo. La trama gira en torno a la identidad oculta del hombre del crisantemo, quien utilizaba una máscara plateada y seducía a las mujeres con su canto y sus pasos de baile. Está a punto de revelar su identidad en el programa televisivo que protagoniza, pero la empresa planea un falso secuestro del personaje, el cual sería a la vista de todos los invitados al programa y minutos antes de la emisión, en la que se quitaría la máscara. Fue secuestrado por 13 enmascarados que replicaron su atuendo, lo que provoca una mayor expectación sobre este carismático hombre, de nombre Carlos Vera. Supuestamente lo trasladarían a un hotel al sur de Ciudad de México, pero en realidad lo llevaron a un manicomio, donde es recibido por Vera, interpretado por Fernando Arau, y su representante Manuel Cerdanas, Sergio Corona, quienes conviven con los enfermos mentales. Todos ellos encarnan a un personaje histórico, legendario o salido de su imaginación. Entre ellos está la hermosa Kitty, encarnada por Kitty de Hoyos, que todos los días de luna llena adoptaba la personalidad de las protagonistas de los libros que leía. Algunos de ellos, Salomé, Lady Godiva y Cleopatra. Incluso confunde a Carlos con Marco Polo. Otros de los enfermos son Danton, Manuel Loco Valdés, la princesa Anastasia Romanov, Fanny Kaufman Vitola. Todos ellos acompañados por otros célebres cómicos de la época, donde tenemos a Germán Valdés Tintán, Javier López Chabelo y por supuesto Viruta y Capulina. Pero también se incluyen los Ochimilcas, Tío Gamboín y Cuca la telefonista, con su inolvidable frase ¡Ay, qué flojera!
quienes sí son los verdaderos lunáticos entre comillas. Todos ellos contaron con un breve cameo. Finalmente, el presentador Augusto E. Noches es quien da a conocer la identidad del hombre del crisantemo. Viaje a la Luna fue una de las producciones cinematográficas mundiales en incursionar en los viajes a la Luna. En 1959, la prensa comenzó a atacarlos. Decían que lo único que hacían en cómicos y canciones era darse de pastelazos, golpearse y cosas por el estilo. Lo que llevó al guionista del programa, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, a modificar las escenas, pero eso significó que el programa entraría en decadencia. Incluso el maestro Alfredo Gudini menciona al hablar de la telenovela María Mercedes y decir que la vecindad en la que vivía nuestra protagonista se daban de pastelazos en honor a cómicos y canciones de Viruta y Capulina, con lo que nos quiere hablar de lo pintorescos que son los vecinos de Thalía en el melodrama. El problema era que la aparición y publicidad de Viruta y Capulina en televisión ya no gustaba, por lo tanto, Cómicos y Canciones salió del aire. Por un año el dúo se enfrentó al desempleo total, al no encontrar trabajo en televisión, cine, radio y teatro, pero lograron componerse y volver al cine. En 1966 la relación entre Marco Antonio y Gaspar estaba en serios conflictos. En un acto de beneficencia para los niños desvalidos en Alcolman, Estado de México, Antonio Espino Clavillazo entregó una donación de 10 mil pesos. Gaspar iba a entregar su donación, pero Marco Antonio lo sentó y se levantó con las palabras: "Pues nosotros creo que con que nos vean en la televisión están ayudados". Pero Capulina dijo: "Qué buen chiste se echó mi compadrito", y también ellos entregaron 10 mil pesos. Ante la ira de Viruta, que tronaba los dientes, se levantó de su asiento, tomó su auto y se fue. Horas más tarde, Capulina encontró a Viruta en el camerino del Teatro Lírico, donde ocurrió otra pelea. Viruta reclamó: "¿Por qué insistes en ponerme en ridículo?", a lo que Capulina le respondió: "Mira, compadre, yo ya estoy cansado, mano. Tienes un carácter muy fuerte. ¿Por qué mejor no nos separamos?". Existen versiones que indican que Viruta había ofrecido actuar como representante de Capulina, ofrecimiento que posteriormente fue ignorado por Campos. Este último incidente decaería en el quiebre definitivo del dúo. En 1967 se reencontraron para filmar sus dos últimas películas, Dos Pintores Pintorescos y Un Par de Robachicos. Según sus cercanos, parecían los mismos, pero no se hablaban fuera de escena. Luego de estas películas, Viruta y Capulina nunca volvieron a trabajar juntos. Después de separarse, Capulina comenzó con una ascendente carrera cinematográfica, en la que destacan películas como El Zángano, El Nano, El Metiche, El Investigador Capulina, El Carita y Capulina contra las Vampiras. Mientras que Viruta intentó continuar con su carrera con papeles secundarios en películas como Traigan los Vivos o Muertos, Pistoleros bajo el Sol, Debieron ahorcarlos antes, El Hijo de los Pobres y El Agente Viajero. Pero todos sus personajes pasaron sin pena ni gloria. En su autobiografía Sin Querer Queriendo, publicada en el 2006, Roberto Gómez Bolaños Chespirito habla sobre el dueto. Menciona que Marco Antonio Campos, fuera de escena, era un extraordinario humorista que irradiaba con o sin reflectores. Al hablar del rompimiento del dúo, Chespirito menciona que Capulina le decía a Viruta que quien hacía reír a la gente era él, por lo tanto, el más importante en la pareja era él mismo, y argumentaba que por tal él debería ganar el 60% y Viruta el 40%. Marco Antonio aceptó esto con mucha tranquilidad, pero dicho arreglo dejaría entrever el próximo quiebre de la relación. Capulina intentó hacer las paces con Viruta. Llegó a ofrecerle papeles en sus películas, a lo que este último se negó permanentemente, al alegar que no quería su lástima. Incluso el conductor Raúl Velasco los quiso reunir en el programa Siempre en Domingo, para hacerles un homenaje. Pero Marco Antonio indicó que no quería volver ni a hablarle a Gaspar, aunque le ofrezcan todo el dinero del mundo y el trofeo que les iban a dar. No obstante, en YouTube circula una entrevista realizada a Marco Antonio Campos Viruta, donde este manifiesta que Capulina ya no quiso compartir los aplausos con él. Poco después de romper su amistad con Capulina, Viruta recibió una devastadora noticia. Su esposa María de los Ángeles padecía cáncer de estómago. Marco Antonio y su esposa María de los Ángeles nunca lograron tener hijos, debido a su delicado estado de salud. Ni Capulina ni su esposa María Elena Frías jamás se comunicaron con Viruta para preguntar por su esposa. Dicha actitud desarrolló en Campos un profundo odio-rencor hacia el que antes había sido su compadre. Al morir su esposa, se dice que Enaine y María Elena asistieron al funeral.
Sin embargo, al llegar, Gaspar prefirió esperar en el estacionamiento, mientras su esposa entraba en la funeraria. Pero durante el funeral, ella fue expulsada por Viruta, quien afirmó que ya no eran bienvenidos. Después de este episodio, Marco Antonio se volvió hermético. Su madre, Sara Contreras, lo acompañó en su soledad, hasta que varios años después también falleció. Solo y enclaustrado, Viruta inició una vida de ermitaño. Se enclaustró en su casa de Sagredo número 119, en la colonia San José Insurgentes, y pocas veces acudía a eventos sociales. Solo tenía por compañía a un pequeño perro, su salud comenzó a resquebrajarse. En un intento por recuperar su carrera, entró a trabajar a un bar llamado Luz Beach. Después de sufrir un primer infarto, lo llamaron para hacer un programa, Cine Safaria, todos los sábados por el canal 2, a las 2 p.m. Era didáctico, porque había un elefante, chimpancés, llamas, entre otros animales. Pero la transmisión simultánea del Circo de Capulina, programa conducido por Gaspar Enaine, impidió que Cine Safaria continuara, consecuencia que derivó en un segundo infarto. Después de este infarto se recluyó en la escritura y el arte. A principios de los años 80 sufrió su tercer infarto, el cual lo alejó definitivamente del espectáculo. Se enfrentaría al momento más angustiante de su vida. Contrató a una empleada doméstica, Olga Estrada, a quien llamaba cariñosamente Alpargata, para que se encargara de realizar los quehaceres y preparar sus alimentos. Le otorgó un juego de llaves para que pudiera accesar a su domicilio, en el caso de que él estuviera en su estudio o fuera de la casa. Un cuarto infarto lo llevaría a la muerte. En enero de 1986, sus defensas descendieron, causándole una fuerte gripe. Marco Antonio tenía una fuerte adicción al tabaco. Tenía la costumbre de fumar. En varias de sus películas y series de televisión lo podemos ver con un cigarrillo. Hasta el último momento de su vida trabajó en un libro al que tituló Memorias de un trovador, el cual escribió en su máquina de escribir, a la que llamaba La Tirana. Algunos años después y aparentemente repuesto, Viruta acudió a la ANDA, Asociación Nacional de Actores, donde sorpresivamente sufrió un desmayo. Fue trasladado hasta su domicilio, donde permaneció en reposo y esa noche ocurrió lo inesperado. Solo y encerrado mientras dormía en la habitación de su casa, sufrió un cuarto infarto al corazón. Trató de levantarse, pero el dolor lo tiró al piso, no podía sentir sus piernas. Así que se arrastró por el piso y las escaleras hasta llegar al teléfono de la sala. Sin aliento y poco antes de perder el sentido, logró comunicarse con la telefonista del 060, en aquel entonces el número de emergencias, donde pidió que lo rescataran. Llegaron los servicios de ambulancia y lo llevaron al hospital. Días después, Viruta fue sometido a una cirugía a corazón abierto, pero durante la intervención, al momento de aplicarle la anestesia, falleció, a los 76 años de edad, víctima de un aneurisma en el corazón. Era el 19 de febrero de 1996. Debido a infartos anteriores, solo le quedaba la mitad de su corazón. Tras darse a conocer la noticia de su deceso, varias figuras del espectáculo hicieron acto de presencia en su funeral, entre quienes podemos señalar a Begoña Palacios, Julio Alemán, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, Jorge Luque, Pepe Jasso, Javier López Chabelo, Arturo Benavides y los hermanos Almada. Como nunca se reconcilió con Capulina, Gaspar Enaine, su compañero de éxitos, no asistió a su funeral. Se dice que Viruta había pedido a su familia que, si él moría primero, no se le permitía la entrada a su velorio, y si asistía, lo sacaban inmediatamente a patadas. Los restos de Viruta descansan en una gaveta al lote de la Asociación Nacional de Actores, en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. El periódico El Imparcial sacó un artículo titulado Viruta deja viudo a Capulina, donde anuncian la muerte del gran cómico Marco Antonio Campos Viruta. Curiosamente, el artículo salió a la luz varios días después del deceso. En el artículo mencionan una breve síntesis de su vida, su relación con Capulina, también tiene como titular que no tuvo tiempo para pintar y editar el libro de sus memorias, así como también aparece una de sus últimas fotografías tomadas. Marco Antonio Campos Viruta, siempre vivirás en nuestros corazones. En gloria de Dios estés.